comenzamos esta emisión de Danzoneando TV desde el Teatro Sauto y por Cuba Visión con un programa dedicado especialmente al centenario de la radio cubana. En la música, la orquesta Failde, Danzón Varadero. Vivencias y buenos momentos quedan en la memoria de sus fieles radioyentes. Hoy visitamos las calles de varias ciudades del país para conocer qué opina el público sobre la radio cubana en su centenario. La radio es un medio de difusión
e importante. Contribuye a la formación musical de nuestro pueblo. Tú escuchas rápido de lo que va a suceder, o sea, del apagón de luz, del agua, si se va a ir, de que vino el yogur. Yo escucho la hora. Por ahí se puede, el pueblo puede estar al día con respecto a los problemas nacionales mismos e internacionales. Yo no oigo radio. No sé cómo explicarte eso. Bueno, me gusta el programa mexicano por la tarde, porque soy amante de la música mexicana. El guateque también lo oigo. Soy fiel oyente de estos programas. Si hubiera una emisora que pusiera solo música, sin interferir con noticias, sería ideal. Noticias interesantes, noticias de las redes, como internet u otros, que a veces no tenemos acceso a esa información y mediante la radio podemos informarnos. Creo que se ha quedado un poco atrás porque ahora mismo todos los jóvenes lo único que usamos es internet y no escuchamos mucho la radio. Importantísimo que se una al internet, claro que sí. Sí, un siglo de radio en Cuba y estamos desde el Teatro Sauto de Matanzas y por Cubavisión listos para reverenciar esa historia, esa trascendencia, la radio cubana que es un medio de comunicación, una familia y también una gran pasión. Qué bueno entonces poder recibir en esta emisión a dos grandes maestros de la radio cubana, me refiero a Caridad Martínez y Ramón Espígul, de verdad un privilegio para Danzoneando. Es más, un aplauso de todo el equipo, por favor. Muchas gracias por llegar a Matanzas. Gracias a ustedes por la invitación. Y de aquel lado, Etiel Failde, coanfitrión de este espacio. Vamos entonces a la semilla, a los orígenes, la radio cubana. ¿Cómo fue su inicio, su primer capítulo? Bueno, se inicia el 22 de agosto de 1922. Aunque bueno, esa fue el inicio... Oficial, digamos. El inicio de Luis Casas Romero. Uh-huh. Ahora bien, el 10 de octubre de 1922 es que se sale al aire de forma estable. Ya, de forma estable y oficial, que incluso el presidente hace su discurso en inglés ya, de la inauguración. Qué significativo. Exactamente. Entonces, ese fue el inicio de la radio. Pero hay algo que llama mucho la atención, porque yo soy una gran defensora de la radio. Y yo digo que la radio es arte, pero uh-huh, además le lleva arte a los oyentes. Entonces, por ejemplo, en los inicios, una actriz, locutora, profesora, directora de programas llamada Enriqueta Sierra, ella leía las obras de teatro, ella las leía para los oyentes. Entonces, de pronto se les ocurre uh-huh, las obras, leerlas en tres partes. Entonces hicieron una consulta con los oyentes y fueron indagando. Entonces los de hacerla en tres partes y los oyentes estuvieron de acuerdo. O sea, eso fue como el inicio de lo que fueron las encuestas, los survey después. Claro. Y además de eso, un poco que el inicio quizás de los seriados. El hito lo marca el derecho de nacer. Uh-huh. Pero ya estaba Chanley Po, estaba el mismo Félix de Cañé con Chelín Bebita y el Enanito Coliflor, que eran programas infantiles dirigidos para la población infantil. Y él hacía todas las voces. Y siendo Casas, además, un hombre de la música, exacto, pues justamente el arte de combinar los sonidos y el tiempo estuvo presente desde la misma génesis así de la radio mismo, cubana. Así mismo. Antes de la llegada de la pandemia, que ustedes saben ha transformado un poco la dinámica de la programación de la radio en nuestro país, pues teníamos 100 emisoras y además más de 1.200 espacios dedicados específicamente a la música. De ellos, 319 difundían exclusivamente música cubana. De las emisoras que más música cubana comparten, Radio Cadena Habana, Radio Habana Cuba, Radio Mayabeque, Radio Taíno, Radio Rebelde, en fin. Realmente es un mosaico impresionante. Pero coincidió afortunadamente en el siglo XX, Spiegel, el despegue comercial de la radio, la llegada a los hogares con los periodos de nacimiento y máxima difusión de los géneros derivados del danzón, que son de alguna manera protagonistas de nuestra producción musical. Me refiero al danzonete, al danzón cantado, el mambo, el cha-cha-cha. ¿Cómo nos explicas tú esa historia? Desde desde Luis Casas Romero ya hay música cubana dentro de esa primera transmisión, uh-huh, y después y las posteriores transmisiones, y generalmente lírica en aquel momento. Y después empieza ya
la música popular, la llamada música popular, que es nuestra música. Y no se puede olvidar que la música lírica, nuestra zarzuela, la zarzuela cubana, es música popular también, aunque sea lírico. Yo creo que uno de los espacios más importantes que hubo antes de los años 50 fueron los radioteatros, los programas en vivo en los teatros. Era diversión de familia y de personas ir a escuchar, a ver ese espectáculo de las emisoras Radio Suarito, Cadena Azul, CMQ después, Radio Progreso. Uh-huh. Se hacían grandes espectáculos con orquesta, a veces habían como Alegría de Sobremesa, por ejemplo, con tantos años al aire. Absolutamente. Y anteriormente, Caravana de CMQ, creo que... Y esa identidad que se logró con las orquestas. Aragón representaba la identidad de toda una emisora, la Orquesta Radiofónica de Arcaño, creada especialmente para amenizar esos espacios. Que después de esa orquesta de Arcaño sale músico para Orquesta América, de Lino Mondéjar. Ahí sale Musiquita, ahí sale Félix Reina, ahí sale Enrique Jorrín. Y se crea la Orquesta América con Lino Mondéjar, que es la que promueve y de donde sale el cha-cha-cha, uh-huh, sin entrar en controversia de la paternidad. El danzón es el padre de muchas cosas. Es el padre de cómo movemos los pies nosotros. Uh-huh. Es el padre de cómo enamoramos a las cubanas. Es el padre de cómo nos acercamos a ellas. Y de ahí sale el mambo, sale cha-cha-cha con sus características muy específicas. Y el danzón que ha tenido siempre una presencia singular en nuestra radio, no a nivel de nicho, sino de una forma natural. Es una lástima que nunca se oficializó de verdad que es nuestro baile nacional. Está dicho, pero no está refrendado por una ley y debía hacerse en estos momentos ya, porque es el padre y la madre de nuestro bailable. Gracias por ese criterio, Spigul. Sobre el danzón en la radio, ¿qué nos puedes comentar? Asimismo, tiene una presencia en todo el país. Hay programas en Las Tunas, por ejemplo, que se puede decir que es el primer programa, uh-huh, que surge. Hay un programa en Matanzas, nuestro danzón. También estuvo el de Manrique Hiera, el pianista que tocaba con Guiro en los mediodías de los matanceros. Hay un programa muy famoso, o se puede decir que es el más famoso en activo, el que más la gente escucha a nivel nacional, que Felicidades. En Radio en Rebelde. Radio Rebelde también surgió, bueno, Danzoneando, que surgió en Radio Taíno y que ahora está en la televisión. Hay también programas en Radio Progreso, en Cadena Habana, hay muchos programas de danzón. Yo digo que, o por lo que he podido aprender, en todas las provincias, en casi todas, hay programas dedicados a este género tan importante en la cultura cubana. Hacemos una pausa en la conversación y regresamos a la música porque tenemos un momento muy especial. Jaila María Monpié y Orquesta Failde en este homenaje al centenario de la radio cubana. Si te cansaste de mí, disimula un poco, abre bien las ventanas y respira hondo y verás esa gitana que te habita dentro, desordena la desempolva un bolero. Si te cansaste de mí, préndete otro incienso, date una ducha fría, guárdate un secreto y abandónate al vicio, que mejor te asiente y déjales que te bese donde menos te duele. Pero por favor no me deportes al sofá, no me predispongas a la vida por malda, pídele clemencia a tu paciencia. Para calmar
quiero enterar. Si te cansaste de mí, saca bien la cuenta. Tergiversa los hechos, cuida la apariencia. Recórtame el presupuesto de tus atracciones. Desprestigia lo nuestro, jaila, dóblame las sanciones. Pero por de la Radio Cubana en su centenario, último tiempo para conversar con estos invitados especiales, Caridad Martínez, Ramón Espígul y bueno, Etiel, por supuesto, como anfitrión de nuestro espacio. La Radio Cubana se ha dicho, bueno, la radio en general, no únicamente la Radio Cubana, se ha dicho que la radio como formato ya ha dado todo lo que podía. ¿Cuáles serían los desafíos, nosotros que amamos la radio, para mantenerla vigente como arte, como medio de comunicación y también como plataforma para la difusión de la música cubana? Mira, yo lo que pienso es que hay que confiar en todos esos jóvenes que se están formando como realizadores que salen del Instituto Superior de Arte, de la Facultad de Medios. Entonces, hay que confiar mucho en esos jóvenes porque traen unas ideas excelentes que a veces no son del todo escuchados. Uh-huh. Recientemente yo fui la tutora de una tesis de postcat, donde de verdad que se puede ser una vía muy buena para que la radio no muera, porque además es ahí tú puedes hacer dramatizados, puedes hacer informativos, puedes hacer musicales, y entonces que además hablándole muy directamente al oyente. Y esa radio híbrida que es internet, que es televisión, que tiene la posibilidad de convertirse en otras cosas, exacto, sin perder su esencia. ¿Cómo lo ve usted, Spigul? Lo que acabas de decir es fundamental. Y hay otro, algo más fundamental todavía. En todos estos equipos que tenemos ahora sofisticados de audio, de sonido, sí. Hay teléfonos que tienen radio, hay teléfonos que no lo tienen. Uh-huh. Pero un país como este, donde la gente le gustaba y le sigue gustando, incluso a los jóvenes, porque a veces no tenemos en cuenta eso, no tenemos subway y no hace falta tener el rating, a ver quién escucha. Pero sí escuchan los jóvenes, cuando les interesa te llaman por teléfono y ahí está el joven. No son todos, pero sí están, o sea, está latente la radio. ¿Qué es lo que pasa? Que en este país no se venden radio. Y hay que claro. vender radio, esa es una de las cosas de nuestro lo que tenemos en contra. Pero lo que tú acabas de decir es fundamental. La imagen está presente en el mundo entero de hace muchos años para acá. Y nosotros tenemos que ganar también en imagen. Ese sonido para ver es cierto, pero la gente necesita ver también, verte a ti. Porque dicen, ¿cómo es Caridad Martínez? ¿Cómo es Luis Ríos Vega? ¿Cómo es Ismael Renzoli? ¿Cómo es Bruno Suárez Romero? Y te imaginan como quieren. A veces no es bueno porque después se desencantan algunos, pero no importa, corramos ese riesgo. En definitiva, yo digo que tengo mi edad y no lo oculto nunca. Pero sí tenemos nosotros, los que llevamos tantos años en la radio, los que aprendimos de los antecesores, de aquellos de que los eran maestros fundadores. A los decanos somos nosotros. Uh-huh. A los jóvenes hay que escucharlo. En tu opinión, Etiel, ¿la música tradicional, la música defendida por los jóvenes en la radio cubana hoy? Bueno, yo creo que deberían llegar a más espacios, incluso a los espacios del gran rating que tenemos en Cuba, que solo tal vez en algunos momentos ponen solo la música que está de moda, que pongan también la música tradicional cubana para que pueda entrar en uno de esos. ¿Puedo darte un consejo?
¿Por qué no le quitamos la palabra tradicional? Música cubana. Yo tampoco estoy de acuerdo. Porque la hacemos vieja, esa finquita que se crearon hace mucho tiempo, nos afectan a nosotros, los promotores afectan a los músicos. ¿Qué tradicional? Es música cubana. Eso merece un programa específicamente y lo vamos a hacer dentro de par de emisiones aproximadamente. Apúntenlo ahí, que es un tema muy importante para Danzoneando TV. Gracias, Caridad, gracias Ramón Espíbul. Gracias de verdad por llegar hasta el Teatro Sauto de Matanzas y regalarnos un poco de su saber y de su pasión por la radio cubana. Seguimos. Radio Cubana, ¿qué tal? Sonido para ver. Y así nos vamos con este guiño al exitazo musical del Caribe de 5 a 7 de Radio Taíno, Danzoneando TV, en una emisión especialmente dedicada al centenario de la radio cubana, todos los que han dado forma a esa historia y la proyectan hacia el futuro. Y nos vamos musicalmente hablando con la unión de Jaila María Mompía y la Orquesta Failde, porque esto sí sabe a Cuba. ¡Oye! Danzoneando, qué sabor. La Failde. ¡Secreto!
Dios.